volvamos. Volvamos a Calle 7, que estamos arrancando la semana. Y este lunes es un día sumamente importante porque hoy van a estar enfrentándose Facu y Santi. Los dos van a estar peleando por recuperar su color. Ahí nos quedamos la semana pasada, el viernes. Vimos cómo Ángel recuperaba su color en un final, en un cierre de programa. Tremendo, durísimo. Y hoy Facu y Santi van a estar peleando por su color. Aparte también hay que hablar de todo lo que pasó el sábado, porque hubo el desafío de Calle 7 versus Rocco. Y finalmente, ¿quiénes lograron quedarse con la copa de este desafío? El equipo de Calle 7. ¡Vamos todavía! ¡Vamos, Calle 7! Porque prácticamente gracias a él ganamos, y también obviamente a todo el equipo, pero la cantidad de goles que metiste, Lucas. Muchos hablan, ¡vamos! Acá estamos hablando, no es Messi, no es Cristiano Ronaldo, es el querido Lucas, el Capi, el Ferri, que se llevó el botín de oro, Lucas. Tremendo encuentro, y ni qué decir la goleada y los goles que metiste también, ¿eh? ¿Cuántos goles, Lucas? 8 goles. 8 goles, gente. 8. Pero 18. Ganamos por mucho más goles. Fueron 18. Vean lo que fue el desafío Rocco Calle 7 en este material. Dale, campeón. Dale, campeón. Ángel, va el Perry, va el Perry, va el Perry, ¡gol! El quinto gol de Lucas, siempre. Corner para el equipo de Calle 7, donde se puede venir el 2. ¡Que completa la docena de Buenos Aires con un pliegue! ¡Ahí está! ¡Gol de Lucas! ¡Gol! Saliendo desde el fondo rojo. Ahí está la recuperación nuevamente. Puede ser gol. Mauro, el rebote, Santi, ¡gol! ¿No? Ahí está Lucas. A ver, a ver. ¡Gol! Séptimo. ¿Roja para quién? ¿Para Jairo? Roja para el juez. Para el jurado. Para el juez. Roja para el juez. ¡Hay polémica, señores! Hay polémica. Yo no sé qué pasa ahí. Este vale 5 también si mete. ¡Ahí está, gol! ¡Gol! ¡Gol de Maqueda! Impresionante la paliza. Entonces,
Lucas, el destacado del partido. ¡Gol! ¡Gol! ¡Calle 7! Golazo de Mauro de primera, de una. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Calle 7! ¡Calle 7! ¡Calle 7! ¡Campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Qué grande! Yo, eso nomás lo que voy a destacar. 18 a 5. Una cosa que no paró de golearse. Fue el sábado el encuentro que tuvimos, el desafío que cumplimos con los chicos de Rojo. Felicitaciones también a ellos, lo importante es participar, ¿verdad? ¿Cómo que se dice? Ganamos, pero claro, igual nos divertimos. Igual nos divertimos. Santi, gran jugador, un destacado también en la cancha, además de Lucas, que fue el goleador y la figura del partido. Santi, ¿cómo viviste lo que fue el encuentro Calle 7 versus Rojo? Súper tranquilo, súper feliz, contento con el desempeño, el esfuerzo que puso el equipo, orgullosísimo de este plantel, porque somos un plantel. Así que nada, felicidades. Una hermana. La única gladiadora que ingresó también, Nicole, tuvo unos minutos. Así que quiero preguntar a Nicole, ¿qué se sintió estar ahí adentro de la cancha, Nicole? Figura femenina del partido. Yo vi un cabezazo de Nicole. Gaby, único, también. Nunca antes visto. Nicole, ¿cómo te sentiste también siendo parte de lo que fue el partido? Lo único que puedo decir es que no creí que la pelota era tan dura. Demasiado, ya me dolió cuando cabecé. Pero también le desafié a las chicas de Rojo para ver si se animan a un desafío de bolacho. Es que en redes sociales estaban pidiendo, bueno, si hubo un desafío entre los chicos de Rojo Calle 7, que haya entonces también un desafío de fútbol entre las chicas. Y todas dijimos que sí, nosotras estamos. Queremos ver desafío de chicas, fútbol femenino, Rojo versus Calle 7. Vi varias figuras. Varias figuras del equipo de Calle 7 y también del equipo de Rojo. Le vi, por ejemplo, a Lidia, al profe Robson. Quique, bueno, estuvo en el arco. Le mandamos un saludo muy grande también. Tremendo. Vamos a hacer el festejo. ¿Cómo era el grito de la copa abajo? Vamos a hacer ese, como revivir el momento del sábado. Dale, acá, vengan todos. Ahí, vamos, cerquita. Vamos, vamos, en tres. Ahí, levantamos, Santi, dale. Agarramos. Porque esto lo estuvimos transmitiendo a través de las redes sociales de Calle 7 y también a través de Twitch. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron involucrados. Más de 5.000 personas. Más de 5.000 personas en vivo. Gracias a todos también los que estuvieron en la producción de este evento. Hubo ayuda de muchas personas de parte del equipo de Calle 7. Así que gracias a todos porque salió hermoso y nos divertimos muchísimo. Las chicas estamos para un desafío contra las chicas de Rojo. Así que tienen que aceptar nomás y avisarnos cuando jugamos. Y listo. Dani, tenemos que continuar. Tenemos que continuar, Santi. ¿Algo más para agregar? Sí, quiero avisaron nomás acá los muchachos, okay, que son re caraduras los de Rojo, porque incluso hablaron de una revancha. Ah, no. No hace falta. Una revancha hablaron. O sea, imagínense hasta qué punto son de caraduras esto. Según Leo, el parejo estaba partido hasta antes de que arranque. Sí, fue parejo hasta que empezó. Bueno, ahí está. Ahí está. Chicos, pueden volver ustedes a sus respectivos bunkers. Los chicos que están en banca también vuelvan a sus sitios. Bueno, y hoy tenemos que volver a la competencia. Así porque es. Más allá de la copa que ganamos el día sábado, hoy tenemos un gran enfrentamiento. Estamos hablando del duelo entre Facu y Santi. Por favor, ambos, si pueden acompañarnos. Hoy se viene la segunda definición para ver quién recupera el color y quién se va a enfrentar a Osmar. Tienen que elegir cada uno a una mujer y en este caso también a dos hombres. Es así, ¿verdad? Según confirman, sí, ok. Entonces lo que vamos a hacer es solicitar la monedita, por favor, para que podamos hacer el sorteo. Chicos, ustedes pasen al frente. Dani lo que va a hacer es darle el color rojo a Facu y el amarillo a Santi. Así que vuela esa moneda y vamos a saber quién va a arrancar a elegir. El color rojo. Nos acercamos, le mostramos eso a los chicos. Y Facu, vas a ser vos el encargado de arrancar a elegir tus equipos. Dos gladiadoras, un gladiador. Dos gladiadoras y un gladiador. Así que, Facu. Laiza.
La primera convocada, tenemos una corrección en cuanto a los equipos. ¿Cierto? Es un hombre y una mujer por cada uno de los equipos, así que... Van a ser equipos de tres. Atención a esto, un hombre y una mujer. Santi, te toca elegir a vos, a la integrante, a la gladiadora que se suma a tu equipo. ¿Santi? Nicole. Nicole, venite que vas a formar parte del equipo de Santi. Y ahora un gladiador más y cerramos el equipo de Facu. Recordemos también que Carol está de reposo, teniendo en cuenta que el día viernes tuvo una lesión, así que tiene 9 puntos en la pierna. Impresionante. Una herida que si bien está controlada, Carol ya está reintegrándose y haciendo el cuidado también correspondiente. Ella está de reposo, así que no es una gladiadora disponible. Lucas y Mauro están disponibles. En este caso... Facu, el gladiador que se integra a tu equipo. Lucas. Lucas, el Capi, el Perry. Santi, nominado al equipo. Entonces, viene Mauro a competir contigo. ¿Está completo tu equipo? Perfecto. ¿Qué tal el ánimo? Excelente. Realmente muy tranquilo, muy sereno, pero ya concentrado desde el sábado después del partido. Así que nada, plena confianza con quienes yo elegí a los compañeros. Facu, en tu caso, la preparación para el duelo de hoy. Estuve bien en los ensayos y estoy preparado para ganar. Perfecto. Chicos, entonces prepárense que la competencia va a arrancar en minutos más. ¿Cuál va a ser esta competencia? Va a ser brazada. ¡Opa! En esta competencia los chicos van a tener que mostrar que quieren recuperar su color. Brazada letal por 6 minutos. Esa es la primera competencia del día. Llegó Dani. ¡Llegó este momento tan esperado! Sí, seguramente extrañabas así como yo. Y atención, porque llegó la hora de competir. La primera competencia del día arranca cuando decimos... ¡7! 6 minutos de competencia. Lastimosamente, en este caso, vemos enfrentados a chicos que forman parte del mismo equipo, a gladiadores amarillos. Ellos tienen que darlo todo para recuperar su color. Y el que el día de hoy no lo logre, el que el día de hoy pierda, va a estar enfrentándose el día de mañana con Osmar. O sea, va a ser de vuelta una lucha amarillo contra amarillo. Totalmente. Y eso hablábamos también, Cas, todo el fin de semana, de lo difícil que se hace para los equipos tener que competir contra tu mismo color. En este caso, estamos hablando de dos integrantes de la ola amarilla. Por un lado, Santi, por el otro lado, Facu, que hoy van a competir durante toda la tarde para recuperar esa camiseta tan esperada. Ya la vemos a las chicas también, a las gladiadoras, a Nicole por Santi y a Laisa por Facu, que lo están dejando todo. Mucha fuerza de brazos también para poder estirar esas ruedas y poder lograr sacar la ventaja en tiempo, porque el tiempo acá vale oro y cada segundo es súper importante. Exactamente, justo estamos en la competencia que le causó las lesiones en la mano a Laisa, ¿recordás? Laisa está compitiendo con guantes puestos. Estaba fijándome que Nicole, por ejemplo, está sin guantes, pero me imagino que Laisa se estará recuperando, también estará en esa fase en la cual ya prácticamente tiene la mano 100% curada, pero lo que tiene son guantes puestos. Lo mismo el capitán Lucas. Ahí lo vemos, al capitán también estirando ese neumático con toda la fuerza, con toda la energía. Y quien acaba de tener una sanción de tiempo es Santi. Así que bueno, vamos a hablar enseguida con el señor juez para entender qué fue lo que pasó, pero seguramente algún tema de incumplir las reglas que tiene la competencia fue lo que sucedió con Santi. Ahí están ambos equipos que ya están peleando. Y a recordar, que las pañoletas tienen que ir de punta a punta. En caso alguna se caiga por el camino, tienen que volver para tomarla y llegar al otro extremo. Por el lado de Facu ya se completó el circuito. Ya él por segunda vez está pasando y arrastrando el neumático. Por el otro lado, Nicole está completando su segunda pasada. Nicole le estuvo dando la vuelta pasada una ventaja bastante importante a su equipo. Sigue avanzando esta competencia. La encuesta de la tarde es ¿quién recupera su color? Si crees que Santi, hashtag Santi se siente. Si crees que Facu, hashtag Facu se siente. En los comentarios, en el último posteo de arroba calle 7 Pequería. Y aquí Carol se va a quedar sin voz en un ratito más de tanto aliento. Carol, ¿qué decía a tus compañeros?
que usa su pelo y las chicas para que la ayuden más. Ahí está el consejo de Carmen entonces cuando faltan 3 minutos. Y los compañeros que no están en competencia, como siempre, están apoyando desde las escaleras, desde las gradas, dando también esos tips, esas recomendaciones a cada uno de ellos. La tenemos a Steffi también, que está ayudando y apoyando a sus compañeros del equipo rojo. Steffi, ¿qué le decís? Fuerza es lo que pide Steffi. Julio, en tu caso. Que se concentre más. Concentrate más, Mauro. Fuerza, Santi. Ahí está. Fuerza también era lo que pedían Steffi y Julio para su equipo, la Furia Roja. También, que en este caso apoya a los compañeros del equipo amarillo. Independientemente de que esta competencia sea netamente entre el color amarillo, igual ellos están también apoyando a su favorito o con quien tienen más cercanía, cariño, afecto, como quieras llamarlo. Vamos a ver después de esta semana qué tal le va a los diferentes equipos, porque la semana pasada fue una semana en la cual el equipo amarillo tuvo un rendimiento sumamente bajo. Fue una semana conflictiva también entre ellos. Habíamos vivido y nosotros mismos, Dani, estuvimos presentes en medio de conflictos que se dieron en vivo en Calle 7. Así que hay que ver si una vez que termina este ciclo y arranca el ciclo de nominación de gladiadoras, el desempeño del equipo amarillo mejora y repunta. Porque hubo un cambio, una evolución en el equipo rojo. Y me acuerdo, Cass, ya que tocaste ese tema, que la semana pasada tanto Lucas como Nicole, que eran los autores principales del conflicto, decían, tenemos que estar unidos. El equipo amarillo nuevamente tiene que estar unido para marcar la diferencia, porque creo que esa desunión, ese conflicto que tuvieron la semana pasada también le costó y le pasó la factura a la hora de competir. Por eso también había tantos nominados en el color amarillo, ¿eh? Es que justamente si te peleas y estás con unos conflictos así tan intensos dentro de tu equipo, esto va a repercutir sí o sí en tu desempeño. Al momento de competir no vas a competir de la misma manera. Ahora están peleando Facu y Santi para recuperar su color. El día de hoy y el día de mañana van a ser días determinantes para el equipo amarillo. Sea quien sea el que pierda hoy, va a estar compitiendo nuevamente mañana contra un compañero. 100 puntos en juego en esta primera competencia. El cronómetro sigue avanzando. Atención, equipo de Santi, atención, equipo de Facu, porque entramos ya a la recta final. Queda menos de un minuto y todavía tienen tiempo de marcar la diferencia. Quien logre la mayor cantidad de campanadas se consagra como el ganador de esta primera competencia. Y ojo, esto recién arranca. Hoy se define quién de ellos recupera su color y quién, como dijiste, Cass, esperará el duro enfrentamiento ante Osmar, que también está mirando atentamente cada pasada de su compañero. Claro que sí, él está atento, mirando, observando, y mañana contra uno de ellos dos va a estar compitiendo. Menos de 30 segundos le queda a esta competencia y ya se ve que el equipo está cansado, ya se ve que las últimas fuerzas están usando para estirar estos neumáticos. Osmar, la gran pregunta, ¿tenés algún favorito con quien quieras competir mañana? ¿Te gustaría competir contra Sam y contra Facu? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Se acaba el tiempo y no vamos a ser nosotros, Dani, los encargados de dar los 100 puntos. Vamos a hablar con el señor juez y que sea él el encargado de decirnos quién en esta jornada se lleva los primeros 100 puntos. El ganador de los primeros 100 puntos es el competidor Santi. Y el ganador de la primera competencia de la tarde es Santi. Felicitaciones a Santi, que se lleva los primeros 100 puntos del día de hoy. Tranqui, que todavía quedan 2 competencias. Tenemos mucho Calle 7 todavía por delante, así que quédense con nosotros hasta el final. Dentro de un ratito más vamos a estar compartiendo con ustedes adelantitos de lo que fue la cita entre Steffi y Facu. Hoy ya mostramos todo. Yo creo que hoy vamos a mostrar todo. O algo. Bueno, algo vamos nomás a analizar. Vamos a analizar, vamos a pensar y me mata porque Steffi me está mirando acá de reojo. ¿Mostramos o no mostramos? Un poquitito. ¿Mostramos o no mostramos? Vamos a decidirlo eso. Un chiquitito más ponele que vamos a estar mostrándoles. Pero quédense con nosotros que se van a divertir muchísimo. Facu, Steffi, vengan, porque queremos ver ese teaser, queremos compartir mucho más con la audiencia, así que ¿dónde están? Vénganse rápido, 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 que queremos compartir con toda la audiencia el tráiler, el teaser, lo que muestra un poquitito más de esa cita que tuvieron. Pasa ahí al ladito de Facu. Compartimos y después hablamos con Facu y con Steffi de lo que fue esa cita y por sobre todo si
es que Dani hay así como que augurio de segunda cita como por delante. Como una puertita, como una luz al fondo del camino. Vamos a ver esto y en un ratito hablamos con los protagonistas de esta novela de Calle 7. Estefi, yo lo que quiero saber es qué tal se comportó Facu con la moto, porque él nos dijo que manejaba súper bien. ¿Qué tal fue ese viajecito? Y bueno, se comportó bien, a pesar que le tuve que dar unos tironcitos de oreja. Y Genchi, cuando vos te vas a cenar y le querés conquistar a la chica, le tenés que estirar la silla. Yo creo que sí, ¿verdad? Como que ser caballero. Sí, ser caballerito. Claro, atento a todos los detalles. Sí, fue atento, fue caballero, pero con algunos tironcitos de oreja, porque yo no me senté hasta que me tiré la silla. Facu. O sea, ahí pero Estefi ya nos tiró un adelanto. Claro. Bueno, y viste, a veces los hombres nos ponemos nerviosos también cuando tenemos una cita. Porque cuando te gusta una chica, a veces tan nervioso estás que la pifias ahí en esa primera salida. Yo creo que eso te pasó, Facu, ¿verdad? Estoy muy nervioso primero porque, ¿sabes lo que es salir con esta belleza? Es para una moto y yo me quedé tipo, uff, tengo que empezar en todo. Y fallé en unas cositas, ¿no? Fallaste en algunas cosas, pero me dijeron que también sumaste puntos en otras. Sí, en el asadito sumé muchos puntos, en el entre buscarle, la facha. Suma. Amo. Chicos, más no vamos a adelantar porque si no ya vamos a estar contando absolutamente todo lo de Setice. Pero lo importante es que se divirtieron, la pasaron súper bien. Y podría haber una segunda cita, Estefi. Una oportunidad le di Genchi. Entonces... Yo, ¿sabes? Creo que podemos hacer... No, vamos a hacer algo. De por ahí cuando veamos completa la cita, podemos poner a votación. Como esto inició con el público, con la gente, donde la gente fue votando y eligiendo cada uno de los temas a desarrollarse durante toda la cita. Sí. Yo creo que después de ver el material completo podemos poner una votación que diga a la gente si quieren o no continuidad. Una segunda parte. Y ahí, ahí ya con limusina y con sushi. Por supuesto, sí. Pero ahí yo creo que la gente tiene que poner los motivos por qué yo le tengo que dar una segunda oportunidad a Facu. Tienen que poner los motivos. Claro, te tienen que ayudar a decir, vale la pena por esto, por esto y por esto. Sí, porque, gente, una oportunidad. Y esa oportunidad ya tiene que aprovechar todito. ¿Entendiste? ¿Sabes qué me gusta? Porque Estefi es de la que practica a rajatabla esas oportunidades que pasan una sola vez en tu vida. Claro, y tenés que subirte al tren porque si no se pierde. Leo, ¿qué pasó? Santi quiere meter un bocado aquí, que acaba de ganar, está contento. ¿Qué decís, Santi? Estefi, en nombre, no solo del equipo amarillo, de todos los muchachos de Calle 7, todos nos merecemos una segunda oportunidad. Es un muy buen muchacho. ¿No sabes lo que pasa? Estefi me acaba de decir lo que ella es. Estefi, soy como una estrella fugaz, gente. Pasa una vez y esa oportunidad hay que aprovechar. Ahí está. Yo voy a decir, solamente voy a decir cosas positivas. Ayudar a mi compañero acá. Le tengo que tirar cosas positivas. Otra oportunidad. Otra oportunidad, voy a decir. Facu es un tipo que es deportista. Juega rugby, buenazo. Alta facha, que eso ya lo ven luego acá en la televisión. Alta facha, mal educado. Anda en bici, hace trucos en bicicleta. Después, aparte, sé que ayuda a la gente los fines de semana, construye. Hace un poco de todo, ¿viste? Ese tipo 10, que voy a decir, que tu mamá va a decir, ese quiero como candidato. Aparte, yo le conocí el sábado a la mamá de Estefi. ¿En serio? Y casi le medio que hablé bien de Facu para que él tenga las más oportunidades. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, ustedes quédense atentos, atentísimos, porque dentro de muy poquito tiempo ya vamos a compartir la versión extendida. Mañana vamos a compartir con ustedes la cita completa entre Facu y Estefi. Chicos, gracias por acompañarnos. Vuelvan a sus búnkers. La estrella jugada vuelve. Yo quiero una segunda oportunidad. Rojo. Yo quiero una segunda cita. O sea, hay momentos en la vida en los que tenés que dar segundas oportunidades. No es tropezarse con la misma piedra. Claro, dar una chance más. Pero para eso tenemos que ver el material completo. Mañana vamos a compartir ya toda la cita. Y a partir de ahí vamos a sacar las conclusiones. Y también vamos a chequear si puedo o no haber una segunda oportunidad. Atención, equipos. Esta competencia, que es la favorita también de los señores jueces, turriles en el aire. 200 puntos en juego y 7 minutos donde muchísimo. Cada uno de ellos va a tener que dar lo mejor para poder llevarse los 200 puntos. Ponele que está bueno cuando hay mucho tiempo, porque tenés mucho tiempo para sumar campanadas, pero también el cuerpo resiente cuando hay 7 minutos de competencia. ¿Están listos los chicos? Está todo preparado, así que esto, Dani, tiene que arrancar cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7!
competir tranquilos, pero no despacio, no rezagados. Tienes que competir con todo y marcar récord de campanadas en tus reels en el aire. Debemos tener registrado cuántas campanadas fueron las máximas que se dieron en tus reels en el aire. Así que ahora tienes la oportunidad de batir un récord. La segunda competencia es una competencia de aire, donde así como es importante el equilibrio, hablamos también de que esta competencia requiere de ese famoso balanceo, Cas. Ese balanceo que si uno agarra al inicio, automáticamente permite avanzar de tu reel en tu reel. Porque si uno arranca medio lento o sin tanto impulso, ahí es donde cuesta y uno se quiere quedar en el tu reel sin lograr pasar al otro, ¿verdad? ¿Sabes dónde lo que yo le veo así muchísima complicación a esta competencia? En ese momento en el que te tenés que subir a lo arriba. Cuando estás por arrancar el circuito ahí. Y lo peor es que cuando tenés que subir, tenés que dar ya el envión. Paco ahora mismo está teniendo unos problemitas, pero logra pasar y ya dar su primera campanada. El que está complicado, por lo que te decía hace un ratito, es Paco. Subir y darle impulso, incorporarte sobre el barril, eso es lo que es complicado. Y cuando hablamos casi de este Calle 7, es la competencia de verdad. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Laiza. Recordemos que Laiza había tenido una lesión en las manos. Sí. Tuvo su proceso de recuperación de reposo y ahora la vemos nuevamente a ella dándolo todo. Imagínate, y resguardada también. Resguardada con la protección de los guantes para obviamente no exponer de nuevo a esas heridas. Pero ahí está Laiza peleando, en este caso, por la camiseta del equipo de Paco, que es uno de los gladiadores que hoy quiere llevarse los puntos del día. Por el otro lado, quien tuvo un pequeño problema, que bien lo mencionaste, Cas, es Santi, que ahora logra avanzar y ya está esperando la posta Nicole. Nicole está nerviosa gritándole a Santi para que acelere. Nerviosísima. Pero ¿cómo estará la gente en redes sociales, Leo? Contanos. Arroba Calle 7 PY, estamos en vivo. Dale, Facu, dice Rachel Cano. Fuerza, Facu, se siente, dice Guada Franco. Laiza es una muy buena competidora, es lo que dice Gaby en este caso. Hacele caso a tus compañeros, Laiza. Allí Carlos está gritando, es lo que dice en este caso. Mario también van escribiendo. Mucha gente dando su apoyo, tanto a Facu como a Santi. Vamos, Facu, vos podés. Solo que Laiza no está colaborando, dice Eve Gonza. Uno versus uno, se viene la tercera competencia, dice Jorgito. Fuerza, Facu, claro que sí. Así que ya se viene la tercera competencia ahora a disfrutar esta segunda. No, ¿sabes qué es lo que tiene Laiza que le ayuda muchísimo? La altura, flexibilidad, sí. Pero también la flexibilidad, la altura y la flexibilidad. Fíjate en serio cómo logra estirar con sus piernas y luego pasarse. Hay una encuesta en redes sociales en las cuales, mejor dicho, queremos que participen y recordaros cuál es esa encuesta, Leo. ¿Qué gladiador recupera su color en esta tarde? Si crees que Santi, usa el hashtag Santi se siente. Si crees que Facu, usa el hashtag Facu se siente. Por ahora, Facu está ganando la encuesta, pero todavía resta. Podés participar en nuestra cuenta de Instagram, arroba Calle 7 PY. La gente ya está eligiendo a sus favoritos también, de acuerdo a lo que están viendo en competencia. Y si de por ahí te estás sumando recién al programa, bueno, hoy están compitiendo Facu versus Santi para recuperar el color, para recuperar su camiseta. Recordemos que el día viernes el enfrentamiento, el duelo fue entre Osmar y Ángel, y finalmente Ángel fue el que logró recuperar la camiseta de la Furia Roja. Exactamente, reciencito Lucas tuvo una caída bastante fuerte de espalda, justamente lo que te decía, Dani, cuesta incorporarse sobre el turril, y en ese momento, justamente en ese envión, en ese impulso, lastimosamente Lucas no pudo incorporarse y terminó cayendo de espalda. Ahora la competencia va súper pareja y como que ya hay un cambio de ventaja. Venía teniendo mucha ventaja Facu, pero ahora Santi está teniendo ventaja gracias a su equipo. Y hablemos con los compañeros del equipo amarillo que están también desde las gradas, los que no están compitiendo, mirando atentamente la pasada de cada uno de ellos. Vane, ¿qué le decís a tu compañero? Ahí está, concéntrate. Lucas acaba de caer, aparentemente está con ciertos dolores después de esa caída, pero esto obliga a que él tenga que volver a iniciar el circuito. Por el otro lado, quien logra otra campanada para el equipo de Santi es Mauro, que en este caso está en banca, pero está compitiendo de todos modos por el equipo de Santi. De igual manera, él puede competir y ahora el que ya sale para completar su segunda vuelta, su segundo circuito, es Santi. Está en el segundo turril. Lucas está avanzando, tranquilo, concentrado. Logra agarrar el último barril, pero no logra incorporarse en él. Sostiene la cuerda y vamos a ver si lo logra. No lo logra. Tiene que volver a empezar su circuito. Lucas,
¿Qué le está pasando? Al parecer, Lucas está como medio mareado, no está logrando completar el circuito. Vamos a preguntarle después qué es lo que está pasando. Por el momento, es él el que intenta iniciar de nuevo el circuito. Por el otro lado, ahí está Santi, concentrado, está también logrando pasar al último turril y con esto toma la pañoleta y nuevamente la idea es dar la posta a su siguiente compañero. ¿Qué pasa con el señor juez que acaba de asistirle también a Santi? A ver. Al parecer hay un tema con respecto al pase de turriles. Según el señor juez, no pasó el último turril, así que va a tener que volver a completar todo el circuito. Santi le decía, pasé, te prometo que pasé los dos turriles, pero el señor juez dijo, no, de vuelta a comenzar. Esto nuevamente va a estar parejo porque Lucas no está logrando incorporarse. Esa caída pudo haber sido perjudicial para su desempeño en esta competencia. Y también sabes que el giro que de repente toman los turriles que te puede llegar a marear. Totalmente, y creo que eso es lo que le está pasando a Lucas. Lo comentábamos recién. Ahora Lucas está con muchos conflictos, incluso al inicio del circuito. Está con una cara también que demuestra dolor, tal vez un cierto mareo. Y atención, gladiadores, porque estamos entrando a la cuenta regresiva. Es el momento donde tienen que dejar absolutamente todo. Esto termina en 30 segundos y ambos equipos están peleando por ganar los 200 puntos. Y la que le está dando muchísimas indicaciones acá de este lado es Gaby. Le está diciendo cómo hacer y en qué momento soltar. El equipo rojo también está dando su apoyo. Y esto, Dani, ya se nos acaba. Se termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Al señor juez para que nos explique bien quién se va a estar llevando los 200 puntos. Estuvo bastante compleja esta competencia. Parecía que por un lado, por el otro había ventaja, pero se terminó ya por ir para todos lados. Señor juez. El ganador de los 200 puntos y quien se queda con esta competencia es el competidor Santi. Y los 200 puntos de esta tarde van nuevamente para Santi. Suelo y justamente por la caída que tuvo antes de arrancar este circuito es Lucas. ¿Será que va a poder competir él de igual manera, Leo? Bueno, a ver, ¿qué te pasó, Lucas? ¿Cuál fue el dolor? Me caí por la cadera, me golpeé. ¿Cómo sentís la cadera ahora? Dolor. No puedo agarrar mis piernas, estirar todo. Bueno, va a respirar y la va a ser asistido por la gente de Salsa también, Lucas, que... bueno, dio todo en la competencia. Queremos agradecer también a todo el equipo de Salsa que siempre nos mantiene acá con todos los elementos de seguridad también y los cuidados para todos los gladiadores durante competencia. Ahí estamos viendo la repetición de lo que fue la caída de Lucas, que fue el momento donde aparentemente él gana esta lesión y a partir de ahí complica su pasada en el resto de la competencia. Exactamente, obvio el dolor. Imagínate que de igual manera compitió, de igual manera entregó y lo dio absolutamente todo por su equipo, en este caso por Facu. Sí, él siendo atendido por la gente de Salsa y obviamente que todos los recaudos se van a estar tomando en este caso. Son cosas que pueden llegar a pasar en competencia. Si bien la seguridad de los chicos está velada, estas son cosas que escapan completamente a todo lo que se pueda prever. Y queremos hablar también en un rato con el equipo de jueces. En el caso Lucas, por A o B motivo no pueda competir, tenemos que ver también la alternativa. En breve vamos a tener también el parecer de los señores jueces, pero hasta el momento vamos a ver si Lucas logra reintegrarse para la tercera y última competencia. Exacto, porque todavía queda una tercera competencia. Pero vamos a estar obviamente encargándonos y enfocándonos en eso dentro de un ratito. Hay otro tema que también queremos compartir con nuestra audiencia, que es Yo lo viví. Hace tiempo que no estamos compartiendo ninguna de esas historias. Y así justo, que se viene esta semana. Vos sabés que justo tengo problemas con el vehículo y me dijeron que la persona que hizo este Yo lo viví me puede dar una mano. Atendé quién es esa persona que lo dio todo en este Yo lo viví. Vane, la gladiadora del equipo amarillo, fue la que vivió la experiencia de una gomería. Fue, se puso el uniforme y aprendió. Trató, me imagino después vamos a hablar con ella, que aprendió absolutamente todo lo que tiene que ver con un laburo de gomería. Y aparte a mí me encanta porque Vane con este Yo lo viví demuestra también que los oficios, cualquiera sea el oficio, pueden ser por igual para mujeres como para hombres. Exactamente, así que muy pronto vamos a
estar compartiendo con ustedes un nuevo capítulo de Yo Lo Viví. Lucas está siendo asistido, ya está siendo llevado de el estudio. Tenemos que hablar con el señor juez para saber qué hacemos en este caso. ¿Qué va a hacer Facu? ¿Va a poder llamar a otro compañero? ¿Qué hacemos, señor juez? Al parecer, Lucas, teniendo en cuenta la lesión, no podría estar compitiendo en la tercera y última competencia. Y necesitamos conocer, señor juez, cuáles son las alternativas que tiene el equipo de Lucas en este caso, donde él estaba integrando. Ya que en la última competencia los nominados van solos. Competirían solos, así que esperemos que lo de Lucas no sea nada grave, que sea algo pasajero. Pero en esta última competencia, por los 300 puntos, tanto como Facu como Santi van a competir solos. Perfecto. Gracias, señor juez. Esperamos también que el capitán del equipo amarillo se recupere pronto. Gracias nuevamente, de verdad, a todo el equipo de asistencia de Sasa, que siempre está ahí al pie del cañón también para ayudar en todos los detalles ante cualquier situación como esta que vivimos dentro del programa. Exactamente lo que te decía. Podemos llegar a prever cualquier tipo de situación, pero las lesiones a raíz de la manera en la cual los chicos performan y enfrentan las competencias ya son situaciones incontrolables. Ahora sí se viene ya la tercera competencia del día. La tercera tiene que ser competencia acuática, así que justamente se viene la escalera acuática en la tercera competencia del día. Tercera competencia del día, se viene con todo. Van a seguir peleando por recuperar la camiseta. Está por un lado Santi, por el otro lado Facu. Santi, que ya ganó las primeras dos competencias. Exacto. Y esta es la oportunidad de Facu por los últimos puntos de competencia. 5 puntos en juego. ¿Se puede dar un empate? Claro que sí. Eso lo vamos a ver en el último segundo de esta competencia, que arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Absolutamente todo. Puede ser una victoria cerrada entera para Santi o puede ser un empate que haga que tenga que haber una última vuelta en la cual los chicos tengan que darlo absolutamente todo para recuperar su color. Si llega a haber un empate, Dani, esto va a estar bastante fuerte. Se va a poner más candente de lo que ya está. Es cierto lo que dijiste, Cas, esta es la oportunidad donde Facu puede revertir la situación. Hasta el momento, Santi tiene 300 puntos acumulados durante el día y con esta competencia Facu puede empatar. 4 minutos 17 segundos es lo que ya está corriendo por parte de nuestro cronómetro. Y ahí lo vemos a Facu en el agua. Facu, que recuerdo que había tenido ciertos conflictos en las competencias acuáticas. Recordás que le costaba un poco como meterse bajo el agua, mantener la respiración, la resistencia, pero ahora está demostrando que él es un verdadero gladiador y que está dispuesto a dejar todo por recuperar la camiseta del equipo amarillo. Exactamente, Facu es un excelente gladiador y todos llegaron en marzo cuando arrancaba Calle 7 con muchos miedos, con muchas fobias. A todo eso se enfrentaron en todas y cada una de las competencias. Nos vemos ahí a Ángel dándole tips, seguramente a Santi le estará dando indicaciones. Luego vos que estás por ahí más cerca, si podés acercarte a Ángel para que también replique lo que le está diciendo a Santi. Queremos saber de qué están hablando ahí medio tan secretamente. ¿Qué le decías a Santi? Nada, que se ponga a respirar porque Facu está haciendo muy lento, en serio. Y sé que puede ganarle. Sé que puede ganarle, ok. Y quiero escuchar también a la amada, a Steffi, que está full aquí, diciéndole de todo a Facu, alentándolo. Sí, que se vaya más rápido, ese es tu campeón, no sé si le pesa o qué onda. Ahí está, entonces, en la punta de Steffi, muy interesante. Y bueno, junto con Steffi tocó el tema del campeón. No, pero vos sabés que es un tema interesante el que aportó ella un dato, un tip. Los campeones válido y la ropa mojada tienen más peso que lo normal. Así que bueno, ahí está Steffi también, que le recomendaba a Facu de por ahí sacarse los campeones. En este caso, es importante aclarar este tema que puso Steffi sobre la mesa. Cada uno también puede elegir si quiere o no competir con o sin campeones. Acumular Facu en 2 minutos 30 segundos. Le queda la mitad del tiempo disponible para seguir dándolo
todo. ¿Será que se va a sacar los calzados al llegar al otro lado? Lo vamos a ver cuando llegue al extremo. ¿Sabes qué es lo que me gusta? Que Steffi le reapoya a Facu. Totalmente. Estamos ahí viendo cómo Steffi desde el borde de la pileta a los gritos se está apoyando al gladiador del equipo amarillo. Y esto es Calle 7 también, Cas. Viste que a veces cuando el color, por ejemplo, en este caso rojo, no está compitiendo, de todos modos, ellos están ahí atentamente buscando también apoyar a los gladiadores, a cada uno de ellos. En este caso, Steffi, sí. Facu, y vamos a ver cuánto bombita Santi también. ¿Quiénes del equipo rojo empiezan a alentar a este gladiador? Aquí tengo el reglamento. Te escucho, Leo. Aquí tengo el reglamento de escalera submarina y tienen que tocar la campana con el pañuelo en su poder. La última campanada de Facu no valió porque la tiró al suelo. Entonces no contó la última campanada de Facu. Ay, chicos, una aclaración, por favor. Recuerden, justo eso iba a decir al comienzo de la competencia, este tema de la pañoleta es una dificultad. Mira que lo hizo otra vez. Nuevamente soltó la pañoleta y dio la campanada. Chicos, por favor, atentos. Pone él la pañoleta, deja ahí. Deja la pañoleta luego sola. Luego toca la campana. Chicos, por favor, que no les pase esto. ¡Atentos! Y queremos aclarar también que los gladiadores están al tanto de este reglamento. Sí. Ellos durante toda la tarde tienen también la asistencia de los señores jueces mientras practican y se establecen y se aclaran todas las reglas justamente para que a la tarde, durante no el programa, esto. No pasen estas cosas. Sí, pero vos sabés que la adrenalina, obviamente, que te lleva, ¿entendés? Te maneja la adrenalina, los nervios, lastimosamente hizo esto. Me imagino que con este error, pero eso yo siempre te digo que conviene competir segundo, Dani. ¿Vos te vas segundo? Y ya ves todos los errores, ya ves todas las estrategias, ya sabes que tanta energía le tenés que imprimir a tu competencia. Yo creo que esto que acaba de aclarar el señor juez le puede ser muy útil a Santi a la hora de competir. Probablemente él no tenga este error, pero bueno, como bien dijiste, Cas, a la hora de estar ahí en la pileta, con esa adrenalina, con las luces, los gritos, uno se pone nervioso. Y yo me estoy poniendo más nervioso porque esto está terminando cuando hacemos la cuenta regresiva en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Ya se va a preparar justamente Santi para competir. Vemos que están hablando entre ellos. Quisiera saber qué le pasa a Facu. Leo, por favor, si te podés acercar a él. No está mostrando el rostro, está de espalda. Sí, quiero saber si está bien. ¿En los ojos te entró agua, Facu? No, me golpeé por el hierro. Ah, te golpeaste por el hierro. Opa. Sí, pero no todo, no. Bueno, okay. ¿Hizo el reglamento en la última que soltaste el pañuelo? ¿Te olvidaste? Macanada, dice. Bueno, ahí está, entonces. Se viene Santi en un ratito más. Buena declaración. Tenemos una aclaración también que en total Facu logró 3 campanadas. Okay. Porque tuvo el descuento de esa campanada que logró tocar pero sin la pañoleta en la mano. La pañoleta, como bien decía la semana pasada, el señor juez tiene que estar en el poder del gladiador en todo momento. Una vez que lo toman, lo tienen que llevar consigo hasta el final. Y hasta el final implica al momento de dar la campanada. Y estamos viendo la repetición justamente de ese momento, Cas, donde la pañoleta queda debajo. Facu da la campanada y finalmente esta es la campanada que queda anulada. En este caso, Facu finalmente queda con 3 campanadas y bueno, atención, Santi, que en este caso te toca competir para no cometer el mismo error. Santi, porque llega el momento donde él va a tener su pasada en esta última competencia de la tarde. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1. Últimos 5 minutos de competencia y acá Santi ya sabe muy bien lo que tiene que hacer, ya sabe cómo tiene que ir dosificando su energía, su fuerza. 3 campanadas de Facu. Si él logra dar 4, ahí automáticamente ya se acaba el tiempo. Ahí vemos cómo justamente Facu está siendo atendido también por los representantes de Sasa que están con nosotros desde que arranca el programa hasta
hasta el final. Incluso a veces se quedan más tiempo del final para poder seguir dando asistencia a los chicos. Así que Facu ya está justamente siendo atendido por Sasa. Y esta última pasada define quién finalmente se queda con la totalidad de los puntos del día de hoy. Hasta el momento, la primera y segunda competencia de la tarde fueron ganadas por Santi. Y era la última pasada donde Facu podía revertir este resultado. Ahí está Santi, que ya logra hacer todo el primer circuito, la primera pasada. Toma la pañoleta y va en búsqueda de su primera camarada. Ahí está, se le cayó la pañoleta en la piscina. Vos sabés que cuando comenzó también esta competencia, yo dije, tengo miedo de que de repente se les pierda la pañoleta en el agua y les cueste encontrar. Porque imagínate empezar a meter dentro de la pileta a buscar la pañoleta si es que va hasta el fondo. Pero lo están manejando súper bien. Están saliendo bien de esto los chicos. Vamos a ver si es que Santi tiene el aguante, la resistencia para superar esas tres campanadas. Seguramente vos que estás en casa también tenés esa adrenalina que nosotros estamos viviendo acá pleno en el estudio central de Telefuturo. Mucha gente acá que estás viendo desde el trabajo, desde el colectivo, desde el gimnasio, también de todas partes, el supermercado, Namprena. Luego estamos llegando a todos los fanáticos de Calle 7 y todo el mundo está escribiendo en redes sociales apoyando a su favorito. Por un lado la gente que apoya a Facu, por el otro lado que está la gente también que apoya a Santi. Pero vamos a ver, esto se define en esta tercera y última competencia y vamos a conocer quién es el gladiador del equipo amarillo que recupera su camiseta. Exactamente, llega ya Santi a su segunda campanada. Facu continúa siendo atendido. Quedan 2 minutos con 50 segundos de tiempo. Esa es la cantidad de tiempo que le resta a Santi para seguir acumulando más campanadas. Nosotros vamos a quedarnos, pero acá está el final, hasta saber quién de ellos dos recupera su color. El que no lo logre va a estar compitiendo el día de mañana contra Osmar. Y eso sí que va a ser una pelea y una competencia sumamente intensa, porque van a estar peleando entre compañeros, van a estar compitiendo entre compañeros del mismo color y por no ir a la banca. Recordemos, Dani, que al estar en banca pierden completamente la posibilidad de seguir en competencia por el premio mayor de Calle 7, que es de 50 millones de guaraníes. Esa cantidad de dinero se va a estar llevando como premio un gladiador y una gladiadora. Así que al estar en banca ya no podés pelear por eso hasta que logres recuperar tu color, porque eso puede pasar también en banca. Leo. Arroba Calle 7 PY en Instagram. Vivi Ábalos dice, ¿cómo pico con sus zapatos? Luego va a competir Facu, dice. Facu tenía que ganar, dice Jackie. En Calle 7 todo puede pasar, dice Heyman. Eso es muy cierto. Vemos también que dice Facu, ¿quiere jugar contra Osmar? Pregunta Ariel Mesa en este caso. Preguntale a los de Rocco por qué quieren que gane Santi, me dice Gaby. Ya le pregunté y me dijeron porque Santi es el más débil entre los tres. Eso fue lo que me dijeron Julio y Santi también, Lady. Bueno, ahí es el momento donde salen las estrategias, ¿verdad? Claro. Donde los integrantes del equipo rojo, de la Furia Roja, si bien no están compitiendo, también ellos quieren que gane fulano o fulano porque a veces le conviene a la hora de hablar de competencias. Impresionante cómo Gaby, impresionante cómo la capitana del equipo lo está guiando a Santi, que logró ya empatar la cantidad de campanadas logradas por Facu. Se lo ve ya Santi cansado, se lo ve ya a Facu como que dándose cuenta que al parecer esto va en su contra. Ya se lo ve como que entregado a la situación. Y acá Santi ya está a punto de lograr una campanada más. Está a punto de lograr la cuarta campanada. Y de esta manera cierra la última competencia con el silbato del señor juez. Si bien el tiempo no terminó, acabamos de terminar la tercera competencia porque logró superar las campanadas logradas por Facu. Y necesitamos, Cas, devolverle la camiseta a nuestro querido Santi. Venite para acá, por favor, al medio. Santi, sacate esa camiseta negra, ya no te merece, porque recuperaste el color de tu equipo después de una larga lucha, mucha tensión, adrenalina. Y vamos a esperar que se ponga la camiseta, que gane un poco de aire. Por favor, sí. Y después vamos a preguntarle rápidamente cómo se siente también en este momento. Muy difícil, pero a la vez emotivo, porque recuperar la camiseta, claro, es volver a recuperar la oportunidad. Santi, ¿cómo estás en este momento? Respira, tranquilo, tranquilo. La verdad que bastante contento. Muy agradecido con los compañeros que me apoyaron en todo momento. Con mi familia, con mis amigos, con toda la gente que me
que me mandó incluso mensajes, llamadas en todo momento desde el lunes ya. Agradecidísimo para ustedes. Ahí está. Fuerza Santi, ese gladiador que hoy recupera la camiseta del equipo amarillo. Y el día de mañana ellos van a estar enfrentándose. Vengo hasta donde están Facu y Osmar porque el día de mañana lastimosamente ellos dos van a estar enfrentándose. Lastimosamente entre compañeros, me meto en el medio de ustedes chicos, permisito. Mañana ustedes van a estar peleando por no ir a la banca. Va a ser un día intenso, así que Facu, después de este día, ¿cómo te sentís y cómo vas a encarar la jornada de mañana? No sé ni cómo voy a encarar. No puedo creer lo que me pasó en el agua y vamos a ver cómo es mi desempeño mañana. Puede ser la adrenalina, pero no decaiga. Son cosas que pasan, son errores que de repente se cometen. Osmar, vos para mañana, ¿qué tal estás? Estoy demasiado bien, concentrado y demasiado ya quiero que sea mañana para competir y lastimosamente tengo que competir con un compañero, pero añadamos y te estás haciendo la nominación. Chicos, mañana se define quién de ellos dos, si Osmar o Facu, van a ir a la banca. ¿Quién de ellos va a estar recuperando su color? Eso lo vamos a saber el día de mañana. Fuerza, chicos, a no decaer, a levantar esos ánimos, a concentrarse y a prepararse para lo que va a ser la competencia el día de mañana. ¿Qué hora es exactamente? Porque quiero saber cuántos minutos faltan. Son las 18:09, chicos. Pero dentro de absolutamente nada, vamos a estar ya viviendo el estreno de lo que va a ser Pasión de Gavilanes. Esto no tiene que ver con un remake, no es que se va a emitir los mismos capítulos con diferentes actores. No, es una historia completamente diferente. Hay nuevos personajes, están los personajes que todos conocemos. Está Dana García, está Mario Cimarro, están los actores que le dieron vida a esta historia de Pasión de Gavilanes. Y obviamente, nosotros estamos haciendo esta previa con Pororó, con la tela así bien grande. Por favor, venite, armamos acá una sala, un living. Estamos como en nuestra casa, relajado. Amerita estar así. Muchísimas gracias por este balde. Vamos a hacer el canto, vale. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? ¡Vamos! Mujer, Dios mío, de toda la ley. Se habilitó el karaoke, ya estamos listos para el gran estreno. Pasión de Gavilanes, por favor, se viene al fin. Y estamos con Pororó, como se merece este estreno. Dios mío, qué color que tiene, amo. Gracias, en serio, a todos los que prepararon el Pororó, a los que nos trajeron el sofá, porque terminó la competencia, termina esta jornada de Calle 7. Pero nosotros no nos vamos a nuestras casas. Normalmente nos vamos a nuestras casas, nos preparamos, nos cambiamos, nos vamos a casa, pero no. Hoy nos quedamos para ver el estreno de Pasión de Gavilanes. Se viene el gran estreno de Pasión de Gavilanes. Préndanse, no se despeguen de las pantallas de Telefuturo. Y obviamente mañana se viene una tremenda y gran edición de Calle 7. Mañana tenemos sorpresa también, me dijeron. Muchísimas sorpresas, porque mañana vamos a estar conociendo a la nueva integrante de la banca de Calle 7. Hace días nada más estuvimos despidiendo a Mika y ese lugar no podía quedar vacío. Así que mañana martes vamos a estar haciendo la presentación oficial de la nueva integrante de Calle 7 de la banca. Nos vamos, chicos, porque ya empieza gran la novela. Estreno, Pasión de Gavilanes. Mañana nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Calle